profesor ha vivido momentos difíciles, como también momentos recordables. El día de hoy te traemos los 7 mejores presidentes de Venezuela sin censura. Empecemos. Número 7. Carlos Andrés Pérez. En su primer año de gobierno desarrolló dos iniciativas relacionadas con el ámbito cultural. La Biblioteca Ayacucho, calificada colección de las obras maestras de las letras latinoamericanas, y el programa de becas Gramarical de Ayacucho, para la capacitación de millares de estudiantes venezolanos en los centros universitarios más prestigiosos del mundo. Número 6. Rómulo Betancourt, fundador del Partido Democrático Acción Democrática y fundador de la democracia de la Cuarta República. Fue uno de los mejores presidentes, ya que fue el quien impulsó la democracia en Venezuela. Fue quien inauguró la democracia y lograr para que la mujer tenga derecho a tener un cargo político y tener el derecho al voto en Venezuela. Hizo muchas obras, entre ellas el centro comercial de lujo El Helicoide, el puente de Maracaibo, el puente de Angostura y la represa del Guri junto a la central hidroeléctrica Simón Bolívar. Número 5. Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez es el dictador que hizo que Venezuela entrara al siglo XX y dejara atrás los problemas del siglo XIX. Considerado el gobierno que más ha durado en la historia de Venezuela, solamente 27 años. Convirtió a Venezuela en el centro del mundo y América Latina tras el descubrimiento del petróleo. Número 4. Marcos Pérez Jiménez. A pesar de solo gobernar 6 años, logró superar a Juan Vicente Gómez y Antonio Guzmán Blanco en cuestiones de modernización y convertir a Venezuela en casi una superpotencia mundial. Pérez Jiménez se juramentó como presidente en 1952 tras el desconocimiento de las elecciones contra Jovito Villalba de la URD. Tras ganar las elecciones puso en marcha su ideología Nuevo Ideal Nacional, en la que promulgaba el nacionalismo, conservadurismo y el patriotismo. Número 3. Antonio Guzmán Blanco. Antonio Guzmán Blanco, conocido en Europa como el ilustre americano, es el segundo venezolano más importante en el mundo, después de Francisco de Miranda, también presidente, entre abril y julio de 1812. Guzmán Blanco, quien había estado en numerosas veces en Francia, donde conoció personalmente al emperador francés Napoleón III, se inspiraría en París para hacer su sueño, convertir a Venezuela en la Francia de América Latina. Número 2. Eleazar López Contreras. López Contreras fue el padre de la democracia del siglo XX. Durante su carrera militar fue el favorito del presidente Gómez y antes de morir, por lo que lo designó sucesor. López Contreras asume la presidencia tras morir Gómez en 1935, y este decidió no seguir la autocracia gomecista y redactó la Constitución de 1936. En la que se baja el periodo presidencial de 7 a 5 años y que el presidente no pueda volver a reelegirse. Pero sabiendo de irregularidades en futuras elecciones, creó el Consejo Supremo Electoral, el predecesor del Consejo Nacional Electoral. Número 1. Isaías Medina Angarita. El sucesor de López Contreras, Medina Angarita, es otro presidente memorable, conocido como el primer presidente feminista en Venezuela. A pesar de que sus opositores como Rómulo Betancourt lo acusaban de fascista y de poseer prácticas compro-nazis. A pesar de esto, su gobierno es considerado uno de los gobiernos más democráticos y con mayor libertad de expresión en la historia de Venezuela. Estos fueron los 7 mejores presidentes de Venezuela. En el programa de OH Televisión vio historias. OH Televisión cambió su categoría de noticias y política a entretenimiento. Soy su servidor y reportero de OH Televisión. Nos vemos en el próximo video de los 5 peores presidentes de Venezuela. Recuerda suscribirte a nuestro canal llamado OH Televisión y activar la campanita de notificaciones.